Buenos días a todos, bienvenidos a esta semana de formación, o a estas tres jornadas de formación para el clero de nuestra diócesis de Santander. Que nos quieren ayudar en nuestra formación permanente, ¿no? En este curso 2021-2022, la programación pastoral diocesana nos invita al discernimiento comunitario y a la sinodalidad. Nos decía nuestro obispo en la carta de presentación de la programación diocesana que el mundo, la cultura, el estilo de vida, todo está cambiando y que la Iglesia es consciente de que la fe se transmite fundamentalmente desde la experiencia, desde lo que cada uno vive en su interior y expresa en su parroquia, en la celebración de la Eucaristía con el resto de la comunidad. Este anuncio conlleva estar atentos para anunciar a Cristo a tiempo y a destiempo, para llegar a muchas personas, y nos invita a la unidad, a la comunión y a la corresponsabilidad. Queremos avanzar en la conversión pastoral y misionera de toda nuestra diócesis de Santander, como nos marca nuestro plan pastoral y nuestra programación de cada año, y unirnos a toda la Iglesia en un permanente estado de misión, como nos pide el Papa Francisco. La motivación, comprometiéndonos a ser misioneros, testigos de Jesucristo. Para esto tenemos hoy con nosotros a don Santiago Guijarro, nacido en Illesca, Toledo, en 1957, ordenado sacerdote en 1981 y que pertenece a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. Licenciado en Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha sido director de la Casa de la Biblia de Madrid, donde dirigió una nueva traducción de la Biblia en versión para España e Hispanoamérica, la Biblia de América. 1982 ha sido director de la Casa de la Biblia hasta 1997. Coordinador de la Subregión de Europa del Sur en la Federación Bíblica Católica, de 1990 al 96. Director del Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén, en 1995, y director de la Asociación Bíblica Española del 2010 al 2016. Desde 1996 enseña en la Universidad Pontificia de Salamanca, de la que ha sido vicerrector y decano de la Facultad de Teología, y actualmente es catedrático de Nuevo Testamento. También es director de diferentes publicaciones, pero de la revista Salmanticensis de la Pontificia. Publicaciones, libros, hoy tenemos aquí varios que podemos adquirir, conocemos muchos de sus libros que nos hacen bien, y yo creo que merece la pena recordar brevemente pues, sus libros. No sé si de todos, seguro que me dejó alguno. La Buena Noticia de Jesús, Introducción a los Evangelios Sinópticos y a los Hechos de los Apóstoles, El Evangelio según San Mateo, Fidelidades en conflicto, la ruptura con la familia por causa del discipulado y de la misión en la tradición sinóptica, Dichos primitivos de Jesús, que es una introducción al protoevangelio evangelio de Dichos Q, Jesús y el comienzo de los evangelios, Jesús y sus primeros discípulos, los cuatro evangelios, Servidores de Dios y esclavos vuestros, la primera reflexión cristiana sobre el ministerio. Los evangelios, ¿no? Memoria, biografía y escritura. Y muchas más publicaciones y artículos, ¿no? Ha sido nombrado nuevo miembro de la Real Academia de Doctores de España, en la sección de Teología, como miembro de Derecho Público y Carácter Científico, Técnico, Humanístico y Social. Esto creo que ha sido hace poco, en este año, ¿no? En este mes. Qué mejor que el título que en esta mañana nos brinda don Santiago Guijarro, ¿no? Querido por todos, conocido de esta diócesis, sabemos que él viene a gusto, ya estuvo yo creo que hace dos jornadas, ¿no? Con nosotros y se llenó la sala como hoy. ¿Qué podemos, el título que él ha elegido después de escucharnos, qué podemos aprender de los primeros cristianos para nuestra misión evangelizadora? Estamos encantados, vuelvo a repetir, de poder tenerte de nuevo en estas jornadas.
Sabemos que eres muy querido por toda la diócesis, apreciado por los laicos, también por tu sencillez, por la profundidad en los temas que desarrollas como biblista especializado en el estudio de los orígenes del cristianismo, en los evangelios y la primera cristología. Pues de nuevo gracias y te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias Juan Carlos y muchísimas gracias también al señor obispo y, en fin, a todos los que habéis querido invitarme de nuevo. Es verdad, profundamente verdad, lo que has dicho al final, eso de que yo vengo a Santander muy a gusto. Esta mañana, cuando bajé a desayunar, estaba paseando por el claustro pequeño de allí. No he visto esas películas que empieza a llenarse un espacio vacío de gente, ¿no? Yo he visto a María Asun, que estaba allí recibiendo a los que venían a hacer los cursos de animadores de los grupos de lectura de la Biblia, a los animadores que venían de una parroquia o de otra, los sacerdotes que venían de allá, de acá. Ha sido un momento muy gozoso de volver a recordar pues todos estos años vividos en esta que es, yo creo, don Manuel, mi diócesis de adopción, porque realmente me siento muy a gusto. Así que os hablo fundamentalmente como hermano, reconociendo profundamente la dedicación pastoral a las comunidades que acompañáis, con las que camináis, los esfuerzos, los sinsabores, y ojalá que este rato de encuentro que vamos a tener aquí por la mañana sea pues un motivo para estimularnos, para animarnos, para quizá encontrar alguna luz, alguna ilusión en esta tarea que, lógicamente, con el paso del tiempo, pues se nos va haciendo pues difícil y a veces quizá también pesada, pero también pues la razón de nuestra vida, porque para esto vivimos, para evangelizar. Y podemos decir nosotros también, como San Pablo, ay de mí si no evangelizara. Cuando contactamos con Juan Carlos y estuvimos viendo a ver pues qué tema, de qué podríamos hablar, él me contó un poco, lógicamente, pues todos estamos ahora un poco reflexionando el tema de la sinodalidad, pues por esta invitación que nos ha hecho el Santo Padre y que además vemos que es muy oportuna, porque puede ser pues puede producir un cambio importante en la vida de la Iglesia. Y yo le dije, bueno, pues como va a haber una conferencia específica y dentro de del proyecto diocesano está muy presente el tema de la evangelización, el tema de la conversión pastoral y misionera. Entonces yo le dije, a mí me gustaría hablar de un tema del que no he hablado todavía aquí, no os he hablado todavía, y que yo tengo pues muy en el corazón porque creo que es una cuestión importante. Hemos titulado la exposición, como veis ahí, de una manera didáctica, ¿no? ¿Qué podemos aprender de los primeros cristianos para dinamizar nuestra misión evangelizadora? O sea, de lo que se trata en este marco de reflexión sinodal y de renovación, de lo que se trata es de echar una mirada a la experiencia de los primeros cristianos para ver si algunas de las cosas que ellos hicieron en este contexto de evangelización pueden a nosotros ayudarnos a pensar algunos aspectos. O sea, que no se trata de imitar lo que ellos hicieron, porque eran unos tiempos diferentes. Pero realmente hay muchas semejanzas en cuanto a las circunstancias sobre la tarea evangelizadora. Entonces, yo os voy a contar un poquito lo que he pensado. En lugar de hacer una exposición, digamos, muy lógicamente ordenada, que eso es algo que luego vosotros, si queréis, podéis profundizarlo en lecturas o así, lo que he hecho ha sido elegir siete puntos, o sea, siete aspectos
para profundizar un poquito sobre ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a tener yo ahora la exposición, espero que sea ágil, he preparado un PowerPoint para que también se pueda seguir más fácilmente. Este PowerPoint después lo podéis distribuir, o sea, lo podéis mandar a todos que lo quieran tener, a lo mejor os sirve para una charla en la parroquia o, en fin, está a vuestra disposición. Y digo, voy a presentar esto y luego en la segunda parte de la formación, que es, ¿a qué hora terminamos? ¿A la 1:30? 2:45. No, hay tiempo sobra. Yo calculo terminar esto más o menos un poco antes, a las 12 o quizá a las 12 un poco antes. Y de 12:30 a 1:30, pues tener esta segunda parte que va a ser un poco más mirando nuestra situación. O sea, digamos que en la primera hora vamos a mirar al pasado, vamos a mirar un poco con un poquito de detalle cómo llevaron a cabo esta tarea evangelizadora, y en la segunda parte pues vamos a hacer una cosa más práctica, más pegada a nuestra situación. Bueno, para empezar, completando o de alguna manera repitiendo lo que acaba de decir Juan Carlos, creo que es interesante situar esta exposición en el conjunto del programa. O sea, el marco de la reflexión es la sinodalidad, la reflexión sobre la sinodalidad, pero dentro de ese marco nosotros vamos a hacer una reflexión específica, que es una reflexión sobre la evangelización. De hecho, si veis el programa, hay las dos primeras intervenciones, la del señor obispo de Astorga y la mía, van a versar sobre la evangelización. En mi caso, mirando más a la historia de los orígenes y en su caso más a la situación actual. Yo creo que, de alguna manera, van a ser dos intervenciones complementarias. Y esto va a poner el marco para la reflexión sobre la sinodalidad, porque si no hay una tarea evangelizadora, no hay iglesia. Por tanto, estamos en lo fundamental, ¿no? En esta reflexión nos va a dar la oportunidad de tomar distancia con respecto a nuestra situación y preguntarnos si aquella primera experiencia evangelizadora puede ayudarnos a testimoniar hoy el Evangelio. Es posible que nuestra manera de llevar a cabo la evangelización, bueno, pues haya seguido un modelo, un relato que ha servido durante mucho tiempo, pero como todos nosotros sabemos, los tiempos han cambiado mucho y prácticamente creo que hoy podemos afirmar que ya no estamos en una sociedad cristiana y esto es un cambio muy importante. Entonces, en esta nueva situación nos surge repensar la primera evangelización, que es el modelo de toda evangelización. Este es el programa que vamos a seguir. Voy a hacer primero una reflexión sobre esta forma de recordar la primera evangelización y lo que la investigación histórica puede aportar. Va a haber dos grandes partes. La primera se titula El relato normativo de la primera evangelización, cómo se construyó, cómo se configuró, y después estas siete claves de la primera evangelización. Luego lo vais a tener más detallado en las siguientes. Voy a ir recorriendo las diversas claves. Bueno, esta exposición se basa en un trabajo que hice entre el año 2013 y el 2018. Durante esos años
con motivo del sínodo sobre la evangelización, pues como también para que el estudio y la investigación pues vayan al hilo de las preocupaciones de la Iglesia, pues yo me dediqué a estudiar cómo había sido la primera evangelización. Esto es de lo que trata el primer libro, que es la primera evangelización en los comienzos del cristianismo. En este libro estudio la acción evangelizadora de los primeros cristianos durante la primera generación, que fue muy misionera, fue muy expansiva. Esta generación abarca más o menos del año 30 al año 70, es la generación apostólica, y ahí este fue un poco, diríamos, el comienzo de la reflexión que os voy a proponer ahora. Y fue donde me di cuenta de que la idea que teníamos de la primera evangelización era una idea como muy reducida y que era necesario enriquecerla y ampliarla porque tenía claves y sugerencias que podían sernos de mucha utilidad. Bueno, pero al terminar ese trabajo, un poco como consecuencia de ese estudio, me di cuenta de la importancia enorme que había tenido la segunda generación. Porque, ¿qué es lo que pasó en la segunda generación? Pues que es una generación prácticamente anónima. O sea, en la segunda generación, por ejemplo, en los textos del Nuevo Testamento, que son la mayoría de ellos son de esta época, casi no hay mención de personas concretas. Es una generación que se remite a la generación anterior, porque su tarea fundamental fue arraigar, consolidar lo que se había hecho durante la primera generación. Y esto es de gran interés para nosotros. ¿Cómo se consolida el primer anuncio? ¿Cómo se llega a tener un arraigo cristiano, a configurar, lo que digo ahí, un estilo de vida? Por eso le puse este título al libro: el cristianismo como forma de vida. Entonces, ¿cómo el mensaje escuchado o el anuncio esporádicamente hecho y después explicado, consolidado, cómo se transforma eso en una forma de vida? O sea, ¿cómo le afecta a la persona entera para poder decir que realmente tenemos un cristiano? O sea, lo que la segunda generación nos puede enseñar es cómo se hace un cristiano. Cosa que, como vamos a ver, voy a insistir bastante en esto porque me parece que es uno de los grandes retos que tenemos hoy. Bueno, entonces, claro, ahí hay muchas más cosas, pero las ideas que voy a exponer están sacadas de ahí y tratan de hacer una especie de traducción pastoral, una síntesis pastoral para nosotros. Empiezo, por tanto, con la primera cuestión. Estos son una serie de aclaraciones previas sobre la exposición que voy a hacer. Y son básicamente dos. O sea, son dos cosas que quiero aclarar antes de empezar a presentar estas claves. La primera cuestión se refiere a la idea que tenemos de la primera evangelización. Y la segunda se refiere, lo he adelantado un poco ya, a la necesidad de tener presente estos dos momentos de la primera evangelización. A veces nos hemos quedado solo con el primero, San Pablo, que difundía el Evangelio, los apóstoles que predicaban en Jerusalén, o así. Pero ¿qué pasó después con esos que habían oído el mensaje? ¿Cómo llegaron a ser, diríamos, cristianos consecuentes? Por ejemplo, hasta el punto de no renunciar a sus principios a costa de su propia vida, los mártires. ¿Cómo se hace un cristiano que ha interiorizado de tal manera el mensaje que ha configurado todo, no solamente su mentalidad o sus afectos, sino también su propio cuerpo? Bueno, con respecto a la primera cuestión, ¿de dónde viene y cómo es la idea que tenemos de la primera evangelización? Si yo
pido a mis alumnos en clase que diga, hacedme una descripción de cómo fue la primera evangelización. Básicamente, todas las descripciones que harían prácticamente coincidirían en unos rasgos característicos que se han ido transmitiendo a lo largo del tiempo y que han configurado lo que llamamos un relato normativo. Un relato normativo. ¿Qué es un relato normativo? Un relato normativo es un resumen simplificado de una serie de acontecimientos que sirven como, que se toman como referencia, una especie de relato de referencia. Con el paso del tiempo, los primeros cristianos fueron elaborando este relato normativo y que les ayudaba a ellos a reconocerse y también a tener una pauta, un modelo para llevar a cabo su tarea evangelizadora. Entonces, ¿cómo fue la primera evangelización? Pues fue así, así, así. Pues es el modelo que nosotros seguimos, ¿no? Este relato se fue elaborando muy pronto y está formando por una serie de acontecimientos que se recuerdan y que incorporan una interpretación, de modo que algunas cosas quedaron resaltadas y otras quedaron menos resaltadas. Y es curiosísimo porque este es el relato que ha pervivido prácticamente hasta nuestros días. O sea, cuando nosotros pensamos la primera evangelización, pues pensamos en estos términos que os voy a decir ahora. De hecho, cuando se hizo el sínodo sobre la evangelización, nadie sintió la necesidad de recuperar o de volver a estudiar la primera evangelización. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía lo que era. Recuerdo que al terminar el sínodo le hicieron una entrevista al general de los jesuitas, que le ha parecido y que le había estado allí de padre sinodal, y dice, bueno, yo creo que aquí ha faltado una consideración más a fondo de la primera evangelización. Fue el único que lo dijo. Tenemos la idea de que sabemos cómo fue la primera evangelización. Os voy a leer uno de los primeros resúmenes que se hicieron de esta actividad evangelizadora, que se encuentra en la carta primera de Clemente. Esta es una carta que la Iglesia de Roma escribe a la Iglesia de Corinto porque allí había habido un problema de sucesión. Los presbíteros jóvenes se habían rebelado contra los presbíteros mayores y habían armado una tremenda, de tal manera que tiene que intervenir la iglesia de Roma, ¿no? Una de las iglesias de Roma, la que presidía Clemente. Bueno, entonces, en esta carta, que habla de muchas cosas y que exhorta a la concordia y tal, encontramos ya un resumen bastante, bastante preciso de esta primera evangelización. Dice así, atentos, veréis lo que va apareciendo, que es un poco la idea que nosotros tenemos. Habiendo los apóstoles recibido los mandatos y plenamente asegurados por la resurrección del Señor Jesucristo y confirmados en la fe por la palabra de Dios, salieron llenos de la certidumbre que les infundió el Espíritu Santo a dar la alegre noticia de que el reino de Dios estaba para llegar. Y así, según pregonaban por lugares y ciudades la buena noticia y bautizaban a los que les obedecían, a los que obedecían el designio de Dios, iban estableciendo a los que eran primicias de ellos, después de probarlos en el Espíritu, como inspectores y ministros de los que habían de creer. Relatos de este tipo se encuentran casi en todos los autores de los primeros siglos. Por ejemplo, Ireneo, Tertuliano y sobre todo Eusebio, en la historia eclesiástica, tiene un relato de estos glorioso. Estos relatos, o este relato, tiene
cuatro rasgos característicos. El primero es que todos ellos subrayan la continuidad entre la misión de Jesús y la de sus discípulos. El relato normativo dice: Jesús envió a los discípulos. Fijaos ahí la cantidad de síntesis que hay. Segundo, todos hablan de una misión que habría sido llevada a cabo por los apóstoles. O sea, el origen de la primera evangelización está en Jesús, que es el que envía. Segundo, los protagonistas de la primera evangelización son los apóstoles. Tercero, todos concuerdan en que la acción evangelizadora consistió fundamentalmente en anunciar un mensaje que provocaba la conversión. Pero quedaos sobre todo con lo de el mensaje y lo de la conversión, que era una cosa prácticamente automática, según lo cuentan, ¿no? Prácticamente automática. Y en cuarto lugar, todos coinciden en que el resultado de esta acción evangelizadora fue la fundación de iglesias y, como ha dicho la primera carta de Clemente, la creación también de ministros, de presbíteros. O sea, esos cuatro rasgos aparecen en todos estos relatos, resumiendo lo que fue la primera experiencia evangelizadora. Cuando se habla de la primera evangelización, se suele evocar este relato normativo. Sin embargo, hoy sabemos que la experiencia evangelizadora de los primeros cristianos fue mucho más rica y mucho más compleja. Por ejemplo, la comunidad de Antioquía, que fue uno de los grandes centros misioneros del cristianismo, no fue evangelizada en primer lugar por ninguno de los apóstoles. Según el libro de los Hechos, fueron unos que habían huido de Jerusalén con motivo de la persecución de Esteban los que llegaron allí y predicaron, anunciaron el Evangelio también a los griegos. Podemos decir algo parecido de Roma. Roma, cuando San Pablo llega a Roma, ya hay cristianos. O sea, esto es más complejo históricamente. Y es esta complejidad lo que el estudio histórico puede descubrir, viendo en ella una oportunidad para ver o para entresacar pues algunas de las experiencias y de las claves que ellos utilizaron o que ellos practicaron en la primera evangelización. Para reconstruir esta experiencia de la primera evangelización, contamos con fuentes, sobre todo cristianas, principalmente cristianas, pero que podemos combinar de tal manera que estos aspectos, por ejemplo, el que acabo de mencionar, pues resultan muy evidentes. O sea, el estudio histórico, la reconstrucción histórica, puede recuperar los datos que las fuentes antiguas nos han transmitido y examinarlos críticamente para elaborar, en la medida de lo posible, un relato más detallado de lo sucedido. Elaborar un relato es siempre una interpretación. También nosotros tenemos nuestras preocupaciones. Seguramente pues nos vamos a fijar, de hecho yo lo he hecho, en cosas que a nosotros nos preocupan por las circunstancias que vivimos. Pero este esfuerzo merece la pena. Es decir, que básicamente lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer dentro de un rato, es, diríamos, enriquecer, ampliar este relato sintético para descubrir en cada una de estas afirmaciones algunos otros aspectos que quizá, porque no han sido necesarios en otro tiempo, pues han permanecido ahí ocultos, pero que ahora pueden ser de gran utilidad para nuestra tarea evangelizadora. O sea, pueden hacer que se nos encienda un poco la mente y que veamos posibilidades de evangelización que a lo mejor no veíamos
pues un poco, de alguna manera, encerrados en este relato tradicional. Bueno, esta es la primera cuestión. Entonces, los conceptos clave aquí son el relato normativo, o sea, este relato sintético que durante mucho tiempo nos ha funcionado muy bien, nos ha ayudado a entender cómo fue la primera evangelización, nos ha ofrecido también un modelo para nuestra evangelización. Por ejemplo, pues en este relato normativo, el protagonismo es de los apóstoles. Durante mucho tiempo eso ha funcionado muy bien y hemos visto que los sacerdotes tenemos un papel fundamental, pero no exclusivo. Y hoy, sin embargo, vemos que a lo mejor hay que contar en la evangelización también con otras personas, pero no por delegación, sino por derecho propio. Bueno, esa es la primera cuestión, el relato normativo y la reconstrucción histórica que nos va a ayudar un poco a matizar, a enriquecer. No es contradictorio, ¿eh? Realmente lo único que hace es explicitar una serie de elementos. Bueno, la segunda cuestión que me gustaría resaltar es que me parece necesario tomar en cuenta las dos primeras generaciones cristianas. El relato normativo describe la primera evangelización como algo muy rápido y casi automático. Los apóstoles predicaban y la gente se convertía. Esto es lo que vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, ¿no? Pedro, el día de Pentecostés, predica y dice San Lucas que se convirtió en unos 5.000. Y, claro, esto resulta muy, muy frustrante para nosotros, porque dice, si Pedro en una vez convirtió a 5.000 y nosotros en un año no hemos convertido a 5, aquí hay algo que no funciona. Entonces, bueno, esta rapidez, esta inmediatez que a veces percibimos en los textos, pues no fue tal. La primera evangelización fue una tarea callada, muy paciente. Fijaos que la primera virtud sobre la que los cristianos escribieron un tratado no fue ni la caridad ni la fe, fue la paciencia. La paciencia. La paciencia es la primera virtud sobre la que se escribe un tratado. La importancia de la paciencia, que el paso del tiempo es necesario para esta consolidación. Entonces, yo creo que una consideración de la primera evangelización, teniendo en cuenta solo la primera generación, puede, de alguna manera, darnos una imagen distorsionada. Es muy importante tener presente la tarea llevada a cabo por la segunda generación. Y esta segunda generación fue el momento del arraigo, el momento de la consolidación, el momento en el que se configura un estilo de vida que es característicamente cristiano. O sea, es el paso a través del cual las personas se hicieron verdaderamente cristianos. En la primera generación lo que tenemos es una enorme difusión. En la segunda generación lo que tenemos es un intento de arraigo. La Iglesia creció poco en la segunda generación, se consolidó. Fijaos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos esto perfectamente reflejado. Tenemos las cartas de Pablo, que son muy misioneras, pero luego tenemos las cartas que llamamos deuteropaulinas, o sea, las cartas de los discípulos de Pablo, Colosenses, Efesios, las pastorales, que dentro de la misma tradición lo que hacen es intentar arraigar, afianzar la fe en las comunidades fundadas por Pablo. Entonces, las dos generaciones son importantes. Luego vendrá la tercera generación, que es, diríamos, la época ya de un nuevo impulso, donde empezamos a oír hablar ya de nombres propios, en esta generación subapostólica, Justino, Clemente, o sea, empezamos ahí, empiezan a aparecer otra vez nombres, hay de nuevo una nueva época. Los expertos suelen hablar de la generación apostólica del año 30 al 70, la generación subapostólica
del año 70 al 110, y la llaman subapostólica porque está como colgada de la primera, ¿no? Como intentando terminar el trabajo de la primera, que fue un trabajo de difusión, con esta obra, otra obra de la consolidación del arraigo, y a la tercera generación ya se le conoce como generación postapostólica. Bueno, pues fijaos, esta misma terminología ya nos ayuda a entender el estrecho vínculo que existe entre la primera y la segunda, es decir, entre la generación apostólica y la subapostólica que cuelga. Las dos llevaron a cabo una tarea, la misma tarea, de tal manera que difusión del Evangelio sin el arraigo que le dio la segunda generación sería algo así como la semilla que cae entre espinas o donde hay poca tierra y crece muy rápido y luego se agosta. No, eso no pasó con el cristianismo, sino lo contrario. Entonces, cuando hablamos de la primera generación, tenemos que tener presente también la segunda generación. Así que tenemos aquí, digamos, dos presupuestos. La primera, vamos a intentar enriquecer la idea que tenemos de la primera evangelización. ¿Por qué? Porque son nuestros orígenes, porque fue la primera vez en que se anunció el Evangelio y hay ahí algo normativo, algo ejemplar para nosotros. Pero si accedemos a esa primera evangelización solo a través de este relato simplificado, que nos ha servido muy bien durante mucho tiempo, pues nos perdemos aspectos que quizá hoy son importantes. Y por eso tenemos que hacer el esfuerzo de investigar históricamente a ver cómo fue realmente y si de esa experiencia nosotros podemos aprender algo. Ese es el primer preámbulo. Y el segundo preámbulo es que para ver cómo fue la evangelización no basta solo con considerar la primera generación, porque efectivamente fue muy importante, tuvo un papel decisivo, pero sin la segunda todo eso habría quedado en humo de pajas. O sea, es tan importante el arraigo como la difusión. Entonces, estos dos elementos los vamos a tratar de integrar, ¿eh? O sea, es verdad que los apóstoles predicaron y la gente se convertía, pero esa gente no perseveró hasta que no se configuró su vida como una vida cristiana. Y, por tanto, la configuración de una forma de vida de las comunidades, etcétera, pues fue importante. Claro, según escuchamos todo esto, yo imagino que pues todos enseguida pensamos en nuestras comunidades, ¿no? O sea, que es que el tema de la evangelización tiene mucho que ver, pero mucho que ver con la calidad de nuestra vida comunitaria, por ejemplo. Bueno, todas esas cosas vamos a ir llegando. Ahí tenéis siete claves que he elegido y que son las claves sobre las que vamos a trabajar esta mañana. Las voy a enumerar para que nos vayan sonando. Al final de la mañana os van a sonar bien porque las vamos a repetir y vamos a mirarlas desde un lado, desde otro, para que os quedéis cada uno con la que más o con las que más os sirvan en este momento en vuestra tarea pastoral. La primera clave es el tema de la vinculación con Jesús, o sea, ¿qué tipo de vínculo existe entre la evangelización y Jesús? Entonces, vamos a ver cómo fue esto en la primera evangelización. Lo que dice el relato normativo es que Jesús envió a los discípulos. Pero vamos a ver qué implicaba ese envío, cómo fue, etcétera. O sea, la primera cuestión es la relación con Jesús. Ya os adelanto que en esta selección que yo he hecho, pues faltan muchas cosas. No pretende ser exhaustiva. Por ejemplo, esta primera cuestión necesariamente tendríamos que enriquecerla diciendo que no es solamente la evangelización no está solamente vinculada con Jesús, sino también y muy estrechamente con el Espíritu, que es el que anima la evangelización, y también como el Padre, que es el que de cuyo designio depende. Por tanto, la evangelización tiene un vínculo trinitario. Pero claro, es que en una mañana no podemos decir todo. Entonces yo voy a fijarme solo
en algunos aspectos. Entonces, la primera cuestión es la del vínculo, la vinculación con Jesús. ¿Cómo es? ¿Cómo aparecen los textos? ¿Y qué nos dice a nosotros? O sea, ¿qué tenemos nosotros que aprender de esto? La segunda clave se refiere al tema de la pluralidad de misiones en la primera hora. O sea, la idea de que Jesús envió a los apóstoles solo, vamos a matizarla un poco. Hubo varias misiones, y en gran medida el éxito primero del cristianismo se debe a esto. Vamos a hablar varias veces de la capilaridad. O sea, veis que la sangre en nuestro cuerpo fluye por grandes avenidas, que son las arterias, y regresa por otras grandes avenidas, que son las venas. Pero si no hubiera capilares, no llegaría a todos los extremos. O sea, ¿cómo es posible que el cristianismo llegara a lugares, a situaciones tan... por su capacidad capilar, por su capilaridad? Y entonces están las grandes avenidas, pero están también los capilares. Entonces, ¿cómo llega el cristiano? Esa pluralidad que tiene muchos aspectos. La tercera clave es la de quiénes son los agentes de la evangelización, o sea, el sujeto de la evangelización. En el relato normativo son los apóstoles, pero luego vemos que en los textos del Nuevo Testamento no. O sea, son los 12 y muchos otros. O sea, ¿quién es el sujeto de la evangelización? En cuarto lugar, me gustaría que reflexionáramos un poco sobre el proceso de conversión, que en el relato normativo aparece estrechamente vinculado a la predicación. Y que esto sí que nos ha configurado, O sea, cuando nosotros pensamos en la evangelización, pensamos en hablar. Esto tiene que ver con hablar. Anunciar a Jesucristo. Bueno, anunciar a Jesucristo se puede entender de muchas formas. Pero nuestra idea, en cierto modo influida por este relato normativo, por esta idea general, nuestra idea sobre la evangelización es que es algo que tiene que ver con hablar. Y realmente la conversión no es, la mayoría de los casos, no es el resultado solo de un anuncio verbal. Hay otros aspectos. Vamos a ver también cómo fue entre los primeros cristianos. El sexto rasgo que he elegido es, que es muy, muy transversal también, es que el arraigo de la fe necesitó de la vivencia grupal, vamos a decirlo así. Si decimos comunitaria, pues estamos reduciendo en esta primera hora la experiencia de vivencia de la fe en común, porque los grupos, como vamos a ver, fueron muy distintos, ¿no? Muy distintos. Hubo distintos tipos de formas comunitarias, pero todas ellas, o sea, en todas las experiencias evangelizadoras, se hizo necesario esta referencia comunitaria para enriquecer y compartir la fe. Y por último, la configuración de un nuevo estilo de vida, que fue un factor decisivo. O sea, esto verdaderamente fue lo que configuró el cristianismo y le hizo verdaderamente arraigarse en el mundo. Cuando las personas que habían escuchado el mensaje o que se habían acercado a las comunidades, que tenían un vínculo débil primero, llegaron a, digamos, a encontrar el centro de su vida en todas las dimensiones y hacer de ella, digamos, una, lo que llamamos, una forma de vida cristiana. Lo que los expertos, los sociólogos, llaman la transformación del hábitus. El hábitus, que es un conjunto de disposiciones. Ahora lo veremos. Bueno, esas son las siete claves que he elegido. Y ahora voy a ir haciendo algún comentario sobre cada una de ellas. Dando algunas pistas
Y yo os invito a que, un poco para, de cara a la segunda parte de la sesión, a que en cada una de estas, claves vayáis haciendo vuestra propia reflexión. Entonces, vamos a repartir ahora una hojita donde están, me quedo yo con una, mientras las vais repartiendo. Así rompemos un poquito la cosa. Si le dais a otro un paquetito que vaya repartiendo, acabamos antes. Entonces, en esta hojita están, digamos, esas siete claves, pero ya formuladas un poco de manera sintética. Y he dejado ahí líneas, hay dos líneas debajo de cada una. Entonces, para que se os haga menos aburrida la exposición, pues yo os invito a que, cuando se os ocurra, no hace falta ni siquiera apuntar en todas, pero si a medida que yo voy hablando se os ocurre que alguna idea, pero para ponerla en práctica hoy, tiene que ser concreta. No, no puede ser una idea general, habría que hacer... No, una cosa concreta que yo puedo hacer en mi parroquia. O sea, una sola en cada una o cuando se os ocurra, y que sea algo bastante concreto. Pues entonces lo podéis ir apuntando. O sea, no hace falta estar pendientes de eso, sino que si de pronto se me ocurre algo sobre lo que están diciendo, pues quizá con esto yo lo apunto ahí. ¿Ok? ¿Me he explicado lo que os invito a hacer? Sí, ¿no? Está claro. Bueno, es cuestión de que lo vayamos, así lo vamos siguiendo un poquito más dinámicamente, ¿no? Venga, entonces vamos con la primera cuestión. La primera cuestión tiene que ver con aclarar qué tipo de vínculo existe entre la primera evangelización y Jesús, que nos va a ayudar a nosotros a descubrir qué pinta Jesús en nuestra tarea evangelizadora. Bueno, en el relato normativo, ¿os acordáis? Se dice que Jesús envió a los apóstoles. Esto es una formulación simplificada. ¿Por qué? Porque resulta que, como sabéis muy bien, en los evangelios tenemos varios envíos misioneros. Varios. Pero fundamentalmente dos que son muy distintos. Hay un envío prepascual, es decir, un envío de Jesús en vida, que envía a sus discípulos a las aldeas a las que él pensaba ir. Incluso en algún evangelio hay dos, Lucas tiene dos, por ejemplo. Pero bueno, un envío prepascual y un envío pospascual. O sea, en las apariciones, Jesús, en todos los relatos de apariciones, hay un envío. Id y haced discípulos de todos los pueblos. De hecho, en algunos evangelios, por ejemplo, estos dos envíos misioneros están en contradicción. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo se dice, en el envío prepascual, o sea, en el envío que está dirigido, que Jesús hace en vida, se dice, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No entréis ni en ciudades de paganos ni en tierra de samaritanos. Tierra de paganos ni en ciudades de samaritanos. Id solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este envío prepascual es un envío que se circunscribe a Israel, que tiene una función concreta, es adelantar la presencia de Jesús, hacer presente el anuncio del reinado de Dios. Sin embargo, en ese mismo evangelio, en el envío pospascual, o sea, en el último pasaje del evangelio, cuando Jesús se encuentra con los discípulos en el monte, les dice, id y haced discípulos de todos los pueblos. Panta taedne. Taedne son los paganos. Primero ha dicho, no vayáis a tierra de paganos,
y ahora dice, id a todos los paganos. ¿Qué ha pasado ahí? O sea, son dos envíos. Entonces, cuando el relato normativo dice que Jesús envió a sus discípulos, ¿a cuál de los dos se refiere? ¿Veis cómo ayuda el estudio histórico a preguntarnos? Y ya vais a ver cómo esta afirmación queda muy enriquecida cuando vemos cómo se relacionan. Bueno, el envío misionero, la primera evangelización, está directamente relacionada con el envío post-pascual, o sea, con el envío del resucitado. Esto lo vemos, por ejemplo, clarísimamente en el caso de San Pablo. San Pablo dice, bueno, San Pablo, vamos, digo que lo vemos claramente porque él no conoció a Jesús en vida, sino que solamente lo conoció a través de la revelación que Dios hizo en él cuando le reveló a su hijo, y ahí fue donde descubrió su envío misionero. O sea, el envío misionero de Pablo nace del encuentro con el resucitado. Pero lo mismo en el caso de los 11. Judas fue enviado por Jesús cuando envió a los 12. Sin embargo, no tiene ningún papel en la primera evangelización. O sea, la primera evangelización está directamente conectada con el envío pospascual. Y eso significa que en la raíz de la evangelización se halla el encuentro personal y vivo con Cristo resucitado. Este es el verdadero origen de la evangelización. La evangelización nace de ese encuentro. Cuando los 12 tienen que reconstruir el grupo, porque Judas ha traicionado a Jesús y van a incorporar a uno nuevo, dice uno, vamos a elegir a uno para que sea junto con nosotros testigo de la resurrección. O sea, y para ser testigo de una cosa hay que conocerla, claro. Entonces, el envío está directamente vinculado a esta experiencia de encuentro con el resucitado. Pero entonces, ¿cómo se incorpora a este envío y por qué los evangelios le dan tanta importancia a las instrucciones que Jesús dio a sus apóstoles? Esto es una cosa muy llamativa. Los evangelios recogen con minuciosidad las instrucciones que Jesús dio a los apóstoles en vida para llevar a cabo la misión, la tarea misionera. Bueno, pues resulta que cuando empiezan, cuando movidos por ese impulso empiezan a evangelizar, entonces, ¿cuál es la pregunta que se hace? Bueno, ¿y cómo tenemos que evangelizar? Aquí tenemos la palabra de Jesús. Entonces, miran hacia atrás y recuperan esta apostólica forma vivendi, esta forma apostólica de vida, que fue para ellos el ámbito en el que escucharon las instrucciones de Jesús sobre la misión. Los primeros cristianos recordaron las instrucciones de Jesús para la misión para configurar su propia vivencia o su propia experiencia misionera. De nuevo, en el caso de Pablo, tenemos un ejemplo bien, bien claro. Cuando Pablo tiene que configurar su ministerio como apóstol, como enviado, su modelo es Cristo, la configuración con Cristo. Y, por ejemplo, una de las claves que él asumió fundamentalmente fue la de entender el ministerio como un servicio, no como se entendía en su momento, ¿no? Así que esta primera clave, diríamos, nos ayuda de alguna manera a incorporar la riqueza de los dos envíos de manera articulada. Jesús envió a los discípulos, claro, el envío pospascual es el impulso y el envío prepascual le da forma. O sea, no se trata solo es un envío que tiene forma, que tiene la forma que Jesús le ha dado en estas instrucciones. La experiencia misionera de Jesús y de los 12 con Jesús se convierte así en modelo de evangelización, del estilo evangelizador. En segundo lugar, la segunda cuestión tiene que ver con la idea de que inicialmente hubo solo una misión.
Jesús envió a los apóstoles, generalmente se entiende a los 12. De los 4 rasgos que hemos identificado en el relato normativo, este es el que resulta más enriquecido cuando se hace un estudio histórico de los comienzos del cristianismo. ¿Por qué? Porque lo que vemos en los textos cristianos primitivos es que no hubo solo una misión, sino muchas y muy variadas. Y esto es importante recuperarlo por lo que decíamos antes de la capilaridad. O sea, la primera evangelización fue muy capilar. No fueron solo los 12 los que llegaron a todos los sitios, eso es imposible, ni a todos los ambientes. Como es imposible también que nosotros lleguemos a todos los rincones de nuestra parroquia y a todos los ambientes, eso es imposible. Hubo básicamente 2 grandes áreas de misión con 2 misiones distintas. En primer lugar, la patria de origen, es decir, la tierra de Israel y sus alrededores, donde el judaísmo tenía una fuerte presencia. Entonces, claro, ahí la primera evangelización tuvo muy en cuenta este contexto judío para configurarse. Por ejemplo, en este contexto era muy importante recuperar las enseñanzas de Jesús. Y en la primera evangelización, en la patria de origen, fue donde, por ejemplo, se transmitieron la mayor parte de las tradiciones evangélicas. Sin embargo, en la diáspora, nosotros conocemos una gran diáspora, que es la diáspora romana, pero estaba también la diáspora del Imperio Parto, toda la Mesopotamia, donde también el cristianismo se difundió, pero allí no hubo un Pablo que lo contara. Pero igual se difundió porque en el siglo II empiezan a aparecer ahí comunidades, todas las iglesias que después fueron tan florecientes en el primer milenio. La primera evangelización comenzó en Jerusalén y en Galilea entre los que habían sido discípulos de Jesús. Fue entre ellos donde primero se difundió esta buena noticia. En esta región el centro principal fue Jerusalén, lugar de encuentro para los judíos de todo el mundo, aunque también desde Galilea se inició una misión modesta que tuvo un notable influjo en el entorno cercano. La existencia de estas 2 misiones ya nos da un poco idea de la diversidad. Incluso en la misma Palestina, la primera misión, por ejemplo, en Jerusalén, fue más estable, una comunidad configurada más al estilo judío, pero en Galilea fue mucho más itinerante. Los predicadores itinerantes que transmitían los dichos de Jesús tenían un estilo muy diferente. Los evangelios en la segunda generación funden todo esto, recogen en un mismo relato. Esta misión plural fue una de las principales riquezas de la primera generación apostólica y explica la enorme capacidad de penetración del naciente movimiento cristiano en ambientes muy diversos. Nosotros nos preguntamos por qué el cristianismo no llega a ciertos ambientes. Pues yo creo que es que porque nos falta capilaridad, nos falta, desbloquear esta comprensión de una misión única. Pero bueno, eso sí vosotros los que lo tenéis que decir. Esta diversidad obviamente también fue causa de confrontación. En las cartas de Pablo, por ejemplo, vemos pues cómo rara es la carta en la que Pablo no tiene que confrontarse con otros que piensan de otra manera y que han llevado a cabo otra misión, en algunas de manera muy encontrada. Por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, Pablo habla de unos misioneros cristianos que han llegado allí con cartas de recomendación para decir que Pablo no es un verdadero apóstol. O sea, es verdad que la pluralidad tiene un riesgo, pero también tiene la gran ventaja de la riqueza y de la capacidad de penetración. Y por eso, ya en la Iglesia Antigua, pues el tema de la comunión y de la sinodalidad es tan importante. Ahora, donde hay un pensamiento único,
o donde solo hay una línea, no hace falta comunión, todo el mundo está en lo mismo. La comunión existe y es importante porque hay diversidad. Entonces, esta diversidad de misiones, que yo creo que es un tema al que le vamos a tener que echar mucha imaginación en la Iglesia. En la diáspora el fenómeno fue todavía más complejo. Nosotros la idea que tenemos de la evangelización fuera de Palestina es sobre todo la que nos dan las cartas de Pablo, porque lógicamente es lo que más conocemos, es lo que se ha sancionado. Pero desde el punto de vista histórico, la misión paulina fue una misión muy parcial, muy reducida, muy pequeña. Eran mucho más importantes otras misiones, solo que ellas no dejaron cartas, no dejaron un testimonio escrito. Pero nosotros conocemos esa, pero en las cartas de Pablo vemos, por ejemplo, otros misioneros, quizá mucho más autorizados que él, a los ojos de algunos, como por ejemplo estos que llegan a Corinto y con los que Pablo se tiene que enfrentar. Leed los capítulos 10, 11, 12 y 13, donde Pablo habla de esto, del enfrentamiento con estos superapóstoles, que los llama él, ¿no? O sea, esta confrontación es verdad que es un efecto, pero es efecto de una riqueza. Hay que mirarlo desde el otro lado, hay que mirar la capacidad de penetración que esto le dio al cristianismo. Así que este segundo rasgo nos invita a repensar la pluralidad de misiones y la pluralidad de caminos a través de los cuales la buena noticia puede llegar a personas que están en lugares o en ambientes marginales. En tercer lugar, la tercera pauta se refiere a los agentes de la primera evangelización. De esto ya hemos adelantado algo, ¿no? De nuevo, la idea que aquí nos transmite el relato normativo es que los sujetos, o sea, los protagonistas de la primera evangelización fueron solo el grupo de los apóstoles. Pero realmente los datos que hay en los textos del Nuevo Testamento son abundantísimos. Fijaos, voy a enumerar algunos. En Jerusalén está Santiago, el justo, que no era de los doce. Hay tres Santiago, dos eran de los doce, Santiago Zebedeo, Santiago el de Alfeo, estos dos son de los doce. Pero Santiago, el justo, era el pariente del Señor, era de la familia de Jesús y no pertenecía a los doce. En Galilea están los misioneros itinerantes, de los cuales ni siquiera conocemos los nombres. En Antioquía había un grupo de maestros, de los que formaban parte Pablo y Bernabé, que tampoco eran de los doce. Conocemos la fraternidad apostólica reunida en torno a Pablo, con todos los misioneros que la integraban, parejas, o sea, matrimonios, otros misioneros más vinculados a él, como Silvano, Timoteo, etcétera, Tito. Y sobre todo, cuando hablamos de la primera evangelización, tenemos que tener muy presentes a lo que podíamos llamar los misioneros anónimos. El otro día, oyendo una conferencia del cardenal Tagle, que es el de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, él contaba la experiencia de Filipinas y decía, no, Filipinas, el Evangelio lo llevaron unos laicos, o sea, no, y muy diversos, o sea, no fue una evangelización solo realizada por los apóstoles, o sea. Entonces, ¿quién es el sujeto de la evangelización? Es toda la Iglesia. Y aquí yo creo que digamos, la conversión pastoral tendría que ir pensando cómo redefinir nuestra tarea como ministros, como sacerdotes, en cuanto sujetos de la evangelización. Nosotros no somos los únicos sujetos, nosotros coordinamos. Nosotros presidimos en la comunión a aquellos que evangelizan, que es muy diferente. Es decir, cargar sobre nuestras espaldas, que esta es la idea general que hay, ¿no? Bueno, ¿quién tiene que hacer esto? Los curas y las monjas. No, esto es cosa de toda la Iglesia, pero también nosotros tenemos ahí una función, ¿no?
como por ejemplo la tuvieron, la tuvo Pablo en la fraternidad apostólica. Estos testigos anónimos de la primera hora fueron los que llevaron el Evangelio a Antioquía, como ya hemos dicho, también a Roma. Cuando Pablo llega a la ciudad ya había allí discípulos de Jesús y probablemente cuando llegó Pedro también. De hecho, se habían hecho tan visibles que antes de que llegara Pablo ya Claudio había emitido un decreto para expulsarlos de la ciudad. O sea que eran... Bueno, vamos hacia el cuarto, ya vamos terminando. El cuarto rasgo tiene que ver con el proceso de conversión. Me parece que este también, esta también es una cuestión bastante importante para, de alguna manera, para tranquilizarnos y para situarnos, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de o pensamos en la conversión o pensamos en la primera evangelización, pensamos que la conversión fue el resultado del anuncio de un mensaje. Y esto es verdad, en parte. Es verdad, pero solo en parte. El anuncio del Evangelio, la predicar a Cristo, es una parte muy importante. Pero sabemos que en el proceso de conversión intervienen muchos otros aspectos y que es importante tenerlos en cuenta. Es verdad que la predicación, la catequesis, todo eso que nosotros estamos más acostumbrados a hacer es importante. Pero los estudios sobre la conversión a nuevos grupos religiosos demuestran que estos aspectos más teóricos tienen un papel secundario al principio. La gente se vincula a una nueva fe, primero por relaciones personales. Por relaciones personales. Y eso lo vemos todo, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí don Manuel y yo, que tenemos muchos amigos en los equipos de Nuestra Señora, y probablemente vosotros también, y en otros grupos. Entonces, tú empiezas a preguntar cómo han llegado estos matrimonios jovencitos a decidir que van a hacer un pilotaje de... ¿Porque les han predicado Cristo? ¡Qué va, hombre! Porque han visto que sus padres o que unos amigos que, oye, que son gente maja, que les va bien, que les acogen, que les tienen en cuenta, que les reciben, que les quieren ayudar, que crean con ellos un vínculo. Y en ese clima, es donde se va verdaderamente anunciando la buena noticia y personalizando el anuncio del Evangelio. Pero tiene que haber... Tiene que haber un clima. Hace poco leí un estudio, en estas cosas están siempre, hay tanta gente estudiando que es fascinante el poder estar un poco oteando lo que se va diciendo. Leí un artículo uno que es está en Alemania, pero es de origen húngaro, Chasek se llama. Es un chico muy joven que es profesor allí y escribe cosas muy interesantes sobre los orígenes del cristianismo. Bueno, pues él decía, que un poco corrobora esto, decía que uno de los medios a través de los cuales el cristianismo se difundió fueron lo que se llaman los vínculos débiles, los vínculos sociales débiles. ¿Qué es esto? Un vínculo social fuerte es la familia, por ejemplo. Entonces, en la familia, diríamos... suele ser, es un grupo, para muchas cosas, un grupo cerrado, en el sentido de que se comparten historias, se comparten criterios, se comparten... Y entonces, bueno, este grupo, si se evangeliza, si acepta el Evangelio, pues se consolida muy fuerte, pero no se hace misionero hasta que no hay una conexión con otra red social. De tal manera que, por ejemplo, pues a lo mejor un hijo tiene... un amigo que es una conexión débil o la mamá tiene una compañera de trabajo que no sé qué, es en esta red, en estas conexiones débiles como el Evangelio pasa a otro círculo fuerte y se consolida. Entonces, las relaciones personales en el primer estadio del proceso de conversión son fundamentales. Hay un sociólogo norteamericano que se llama Rodney Stark, que se atrevió a escribir un libro
sobre los orígenes del cristianismo. Se titula El auge del cristianismo. Publicó en los años 90, final de los años 90 o principios del 2000. Tradujo al castellano. Bueno, pues Rodney Stark, con otro sociólogo, hizo una investigación sobre cómo comenzaba un nuevo grupo religioso en Estados Unidos. Entonces, los misioneros de este grupo llegaron a California y entonces empezaron a hacer publicidad. Anunciaron, pues vamos a tener una reunión para tal. Este es el inicio de los Moonies, del grupo Moon, que ahora tiene Estados Unidos muchísimos adeptos. Pero ellos lo estudiaron en su inicio y luego lo han aplicado a otros procesos similares. Y él dice que también algo de esto debió pasar en el cristianismo y juzgad vosotros si no puede pasar también entre nosotros. Entonces dice, empezaron a poner anuncios, ¿no? Como cuando nosotros en los anuncios de la parroquia decimos, el martes va a iniciar un grupo de catequesis para adultos, entonces todos los interesados que vayan a las 7 al despacho parroquial, allí se anotan y tal. Y como no hayas preparado a 2 o 3 que verdaderamente están interesados así por el anuncio general, lo más probable es que el martes a las 7 estés tú solo allí, ¿no? Bueno, pues entonces esto y entonces fracasaron y empezaron a conectar con la señora que les había alquilado el local, que era coreana y tenía pues conocidos coreanos que eran inmigrantes y tal, y empezaron a reunirse, tomaban un café, un té. Empezaron a hablar y a preocuparse por ellos, y ahí empezó. Cuando les preguntaban a los que se habían incorporado, ¿tú por qué te has hecho de este grupo? No, porque tiene unos principios estupendos y tal. Eso a los 3 años, pero el primer año decían, no, porque es que realmente esta gente es una gente acogedora, me tiene en cuenta. Entonces, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que el proceso de conversión incluye muchos elementos. La relación personal, la acogida comunitaria, la conexión personal con redes distintas. Claro, y luego después, pues en ese ámbito es donde se va anunciando el Evangelio, donde se va aclarando y donde realmente se va dando la profundización que llevará a la incorporación plena y a la transformación de la propia vida. Pero eso es un proceso muy largo. O sea, no es los apóstoles predicaron y la gente se convirtió. No, es mucho más largo, requiere más paciencia, requiere también imaginación para salir un poco de nuestros clichés más habituales. Otro rasgo interesante, y este sería el quinto, es la consideración de cómo fue el primer anuncio. De manera más breve, pues este primer anuncio, que es un poco lo que venimos diciendo sobre la conversión, nosotros tenemos la idea de que se anuncia todo el querigma, como hace, por ejemplo, Pedro en el discurso de los hechos. Pero es que la visión de hechos ya es una visión muchos años después de que las cosas sucedieran. No, el primer anuncio, del que tenemos también indicios, por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses, los 3 primeros capítulos son una crónica de la actividad evangelizadora que Pablo, Silvano y Timoteo habían llevado a cabo en Tesalónica 6 meses antes. Por tanto, muy cercana a los acontecimientos. Entonces, este primer anuncio, primero, no es completo. Nosotros queremos decirlo todo, que no, esto es un proceso, es poco a poco. Es coyuntural. Es una conversación en la que van saliendo algunos temas, es una actividad en la que se comparten inquietudes, es una preocupación común en el trabajo que yo comparto con... Estos son los ámbitos de la primera evangelización. Y quizá de todos ellos el más importante sea el que tiene que ver con el espacio.
También nosotros, cuando quizá pensamos en la evangelización, estamos pensando en nuestras estructuras, la iglesia, los salones parroquiales. La primera evangelización tiene un espacio propio y no es ese, es la vida cotidiana. La casa, el trabajo, el mercado, la diversión. Es en esos espacios donde se da el primer anuncio, que, como digo, no es un anuncio completo, es un anuncio fragmentario, coyuntural, que tiene que ver con la situación y que sirve como primer punto de conexión. De nuevo, el tema de la paciencia. ¿Cuántos de esos encuentros darán como resultado un proceso de iniciación en la fe? Pues poquísimos, pero hay que tener paciencia para acompañarlos y para acompañar a las personas que los provocan y que los propician. Por tanto, yo creo que hace unos años se hizo dos o tres libros sobre la primera evangelización, y porque yo creo que estamos nosotros ahora en situación de primera evangelización, o sea, de primer anuncio. Bueno, y más brevemente todavía, porque me he propuesto acabar a las 12, para que ya llevamos mucho rato, para que podamos descansar. Más concreto todavía, la sexta clave es, quiere resaltar la dimensión comunitaria de la evangelización, de la primera evangelización. Es una cosa realmente muy sorprendente. O sea, el hecho de que prácticamente todas estas diversas misiones que existieron en la primera generación terminaron en alguna forma de vivencia grupal. No siempre era el caso de una comunidad estructurada. La idea que a veces tenemos es que todas las comunidades cristianas estaban estructuradas, muy bien estructuradas desde el principio. No, había grupos muy diversos que se reunían en sitios diversos, que no tenían una misma estructura. Pues algunos recordaban las palabras de Jesús, otros celebraban la cena. La configuración de las comunidades de manera más organizada es algo que se da ya más tarde en la segunda generación. En esta primera generación es más plural, pero hay siempre una forma comunitaria. Esto es constitutivo de la experiencia cristiana. Dicho de otra manera, no se puede ser cristiano de uno en uno o cada uno por su lado. No. Es fundamental. El espacio comunitario para compartir la fe, para alimentarla, es fundamental. Por ejemplo, hemos visto en Palestina, encontramos grupos locales que se reúnen en las casas, animados por profetas itinerantes, cuando llega el profeta itinerante. La comunidad de Jerusalén asume la estructura de los grupos judíos, organizado en torno a los presbíteroi, que era la estructura propia del judaísmo. Las comunidades paulinas se reunían en casas y estaban unidas entre sí a través del grupo apostólico. O sea, las configuraciones fueron diversas, pero la necesidad de la experiencia comunitaria para alimentar la fe es muy importante. Y la novedad de esto se entiende cuando comprendemos cómo era la vivencia religiosa en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, cuando uno aceptaba un culto, pues no tenía por qué abandonar los otros cultos. Es decir, yo me hago devoto de Cibeles, sí, pero por la mañana yo voy al culto imperial que tiene lugar en el templo donde se reza al emperador para que proteja la ciudad, y antes de salir de casa lo primero que hago es ofrecer el incienso en el altar doméstico. O sea, eran adhesiones débiles y no necesitaban una vivencia comunitaria. Y por eso hoy no hablamos, o sea, propiamente cuando uno se hacía devoto de Cibeles no se convertía, se adhería a otro culto, pero con el cristianismo hay conversión. Y por tanto es algo que configura toda la vida y que requiere de
una vivencia, digamos, comunitaria, porque eso no se mantiene solo, necesita consolidarse y apoyarse, y para eso es fundamental la comunidad. Y por último, y este es, yo creo, también un factor decisivo para nosotros hoy, y este es un rasgo característico de la segunda generación. La configuración de un estilo de vida es el signo de que verdaderamente el Evangelio ha arraigado. Cuando los primeros cristianos escuchaban el mensaje del Evangelio, probablemente cambiaban su mentalidad, o sea, sus disposiciones mentales. Entendían lo que eso significaba. Puede que cambiaran también sus disposiciones emocionales. Emocionalmente se vinculaban. Esto es mejor, esto es más verdad, esto me afecta más. Esas disposiciones mentales, o sea, convencerse de una cosa o sentir que adherirse emocionalmente a algo, es mucho más fácil de cambiar que las disposiciones que tienen que ver con la acción, con la configuración del cuerpo, con la praxis. Y eso lo vemos nosotros en nosotros mismos, y ya lo decía San Pablo, que el bien que quiero no lo hago y el mal que lo quiero lo hago. O sea, yo estoy convencido de esto, pero luego realmente cambiar las disposiciones de los hábitos de vida, de la praxis de vida, es algo mucho más lento. Entonces parece ser que el gran trabajo de la segunda generación consistió en la configuración del hábitus, o sea, de esas disposiciones que configuran a la persona en toda su actuación. Es lo que nosotros decimos cuando nos encontramos con una persona y dice: este es un cristiano. ¿Qué estamos queriendo decir ahí? ¿Que es un tío que está convencido del cristianismo? No, no solo. ¿Que es alguien que efectivamente se siente muy unido a la fe cristiana? También, pero no solo. Cuando nosotros decimos este es un cristiano, lo decimos porque es alguien que realmente ha configurado su vida, sus opciones, como un cristiano. Y se le nota, tiene el ADN cristiano. Eso es lo que Bourdieu, que es un sociólogo francés, llamaba el hábitus. Los estudios de Bourdieu sobre el hábitus son muy interesantes para la tarea que tenemos nosotros pendiente ahora, que es la de aprender cómo se hace un cristiano, cómo una persona llega a ser cristiana de esta forma, es decir, una persona configurada en todo su ser como cristiana. A mí me parece que este es uno de los grandes temas ahora mismo. Hace unos años salió un libro que se titula justamente así, La paciencia, es de un historiador que hace un estudio de cómo en el cristianismo naciente esta fue la gran virtud evangelizadora, la paciencia. Y yo, inspirándome un poco en este libro, pues estudié un poco lo que dice Bourdieu sobre esto, y traté de aplicarlo a la experiencia de los primeros cristianos en Ponto y en Bitinia, porque ahí teníamos datos desde dentro y desde fuera, y un poco es ese libro de el cristianismo como forma de vida, donde traté de plasmar un poco el resultado de este estudio de un caso concreto. Pero yo creo que esta es una gran cuestión también para nosotros, el ver cuáles son los procesos a través de los que se transforma el hábitus de las personas. Esto es lo que verdaderamente tenemos hoy pendiente. Yo, por lo que veo, por ejemplo, en la diócesis de Salamanca, pues claro, estamos haciendo intentos, pero todavía vamos un poco a ciegas, ¿no? Catequesis de adultos, acompañamiento de... Tenemos en la primera iglesia una experiencia muy, muy interesante en este sentido, que merecería la pena estudiar y un poco reflexionar también para nuestra situación. Bueno, aquí lo dejo. Esta primera intervención. Muchísimas gracias por vuestra paciencia, que ha sido magnánima en esta larguísima exposición. La segunda parte va a ser mucho más dinámica y mucho más, yo creo que, entretenida.